Bueno, ba, bihar deitu gaitu gobernuak, bihar bilera bate izango dugu aurrekontuen inguruan negoziazioi ekiteko. Eta gaurkoan, bueno, gure kokapen politikoa egin nahiko genuke, gure disposizioa ere azaldu eta nola enfokatuko dugun negoziazio hau. Agerikoa da, ikasturte politiko hau legintzaldiko azkenekoa dela, eta beraz, laugarren eta azkeneko aurrekontuak izango direla eztabaidatzeko eta negoziatzeko. Orain arte, aurreko hiru urteotan akordioetara iritsi gara aurrekontuak aurrera ateratzeko. Aurrekontu akordio hoien bidez ahalbidetu dugu lau hiru urte hauetan eta aurten laugarren aldiz aukera hori ere izan liteke aurrekontuak indarrean egotea. Orain arte erakutsi dugu jarrera eraikitzailea, jarrera proposatzailea eta oraingoan ere aurtengo negoziazioari ikuspegi beretik helduko diogu. Orain arte lortutako akordioak eta aurrekontuek izan dituzten gabezia guztiekin ere hobeak izan dira EH Bildurekin lortutako akordioak direla medio, gu behintzat pozi gaude aurrekontu akordio hoietan lortutakoarekin eta bereziki beti azpimarratu izan dugu balio politikoa ere izan dutela. Navarra Sumak ez duelako lortu orain arte behintzat eta ez dirudi aurten ere lortuko duenik gehiengo politiko hoietan eragina izatea, egoera politikoan eragin al izatea. Aurtengoan esan bezala, disposizio eraikitzaile eta proposatzaile horrekin joango gara biharko bilerara, gobernuaren ikuspegitik ere beti izango da hobe aurrekontu berri batzuk izatea, luzatutako aurrekontu batzuk baino eta ikuspegi horretatik argi esango diegu bihar aurrekontu hauek aurrera egiteko balio behar dutela. Egoerak eskatzen duen mailan egon behar dutela. Eta horretan, ambizioz eta exigentziaz jokatuko dugu. Aurrekontuen testu ingurua, aurtengoa ere, konplexua da. Aurreko bi urteotan pandemiak markatutako aurrekontuak izan dira. Eta aurtengoak ere, Ukrainiako gerrak eragindako egoera sozial eta politikoak erabat baldintzatuta egongo dira. Egia da, familietan, etxe guztietan nabaritzen ari dela prezioen gorakada, inflazioa, egoera ez da erresa, bereziki okerren pasatzen ari diren personentzat, eta horri lotu behar zaio, momentu honetan krisi sozial eta ekonomiko horri lotu behar zaio, aurretik genituen egiturazko arazoak, pandemiak ageri, utzi dituen arazoak zerbitzu publikoetan, osasun sisteman eta bestetik jakina bestelako krisi globalek, krisi energetikoak, krisi ekologikoak. Horregatik aurrekontu hauek bildu beharko lituzkete bimotatako neurriak alde batetik, neurri aringarriak eta egoera honi aurre egiteko personek, familiek, enpresa txikiek, autonomoek behar dituzten neurri aringarri horiek, laguntza horiek, eta bestetik egiturazkoak, estrukturalak izan behar duten politikak egiteko gutxienean oinarriak jarri beharko lituzkete. Geuk negoziazio honetan hiru abia puntu ikusten ditugu. Batetik, eta hori da gobernuari helaraziko dioguna, batetik abiatu behar dugu 2022-rako sinatu genuen aurrekontu akordio horren balantze bate egitetik. Noraino bete den, noraino ez den bete, eta horretan, bueno, ba, geure kezka ere helaraziko diogu gobernuari, hainbat neurri, hainbat konpromiso ez direlako bete. Egia da, partida gehienak ejekutatu egin direla, baina badirela beste konpromiso batzuk, esate baterako, eskumenen arloan adostutakoa, edo fiskalitatearen arloan, elkarte zergan dauden onura fiskalak aztertzeko txosten bat egin bazuela gobernuak, eta ez duela, borondaterik izan hori egiteko, eta badira, bestelako inbertsio handiak planteatu genituenak aurreproiektutik bertatik osasungintzan esate baterako 2 milioi euro kontratazioetarako eta uste dugu diru hori
inbertsio hori ez dela bideratu geuk eskatzen genuen moduan. Badira bestelako konpromiso batzuk, ETB3 Nafarroa osoan edatzea edo Osasun garraio publikoaren enpresa publikoa sortzea, momentuz eta oraindik urtea amaitu gabe dagoela, baina momentuz bete gabe daudenak eta hartara, bueno, ba gobernuari azalpenak ere eskatuko dizkiogu eta bete gabekoa egutegi batean jartzea bete arazteko. Hori izango litzateke lehenengo abia puntua. Bigarren abia puntua bada Elma Saiz kontseilariak aurreko egunotan iragarritako gastu zapaiaren handitzea. Horretan ere xehetu egin behar da gastu zapai handitze hori non ikusiko dugun. Departamentu bakoitzaren gastu zapaia noraino izango den, non jarriko dituzten departamentuak beren lehentasunak, noraino dagoen konprometitua gastu zapai horren igoera, KPI-ren igoerak ere pentsatzen dugu eta soldata publikoek jango dutela igoera horren zati handi bat behintzat, badira bestelako konpromiso batzuk Europako funtsei lotutakoak eta beraz ongi aztertu behar da eta ongi xehetu behar da benetan aurrekontu hauek espansiboak direla esaten denean noraino izango diren espansiboak eta norainoko margena izango den inbertsio gehiago, inbertsio berriak egin ahal izateko. Hori da bigarren abia puntua eta bihar argita garbi gobernuari planteatuko dioguna eta askatuko diogun informazioa. Eta hirugarrena orain dela egun batzuk pasaden astean gobernua sustengatzen duten taldeen eta EH Bilduren artean 0-3 zikloaren inguruan sinatutako akordioa. Hori bada abia puntu egoki bat gure ustez, 2022ko aurrekontu akordioan jasotzen zen konpromiso bat ilotuta dagoena, alegia langileen baldintzak hobetzea, kontratazioan aurrera egitea eta hori honezkero gauzatu egingo da, hori da Hezkuntza Departamentuak hartu duen konpromisoa hezkuntza aurreproiektuan bertan jasotzea. Beraz, hori ere ikusi nahi dugu benetan jaso egiten dela. Baina hori guretzat importantea zen gurekin hartutako konpromiso bati jarraipena ematea zelako. Geuk horrekin batera eta bia puntu horiek behin planteatuta geure lehentasunak jasotzen dituen oinarrizko dokumentu bat helaraziko diogu gobernuari eta orain arte bezala eta egoera sozialetako ekonomiko honetan bereziki orain arte bezala ongizateari lotutako neurriak planteatuko ditugu, horiek dira izango dira gure lehentasunak fiskalitatean esate baterako eta bada momentua gobernuarentzat inoiz ez da momentua izan sakoneko erreforma fiskal bat abiatzeko. Momentu honetan badaukagu aldez aurretik EH Bilduk planteatutako oinarrizko konpromiso bat betetzeko eta hori ikusi behar da nola gauzatzen den. Ukraniako gerraren ondorioi aurre egiteko dekretuaren baitan adostu genuen eta hori gure ekimenez izan zen errenta, basu eta ertainetan 32.000 € ingurura arteko errenta horietan neurri fiskalak hartzea, redukzio, dedukzio bidez, oraindik gauzatzeko dago formula, baina horrek familietan eta bereziki esan bezala, errenta basu eta ertainetan ondorioak izan behar ditu, azken batean, bueno, ba, prezioen gorakadak eta momentu honetan etxe askotan bizitzen ari dena, eta datozen hilabeteetan bizitzen ariko direna arintzeko, eta horrekin batera, bueno, badago bestelako aukerarik elkarte zergan eragiteko, badago bestelako aukerarik momentu honetan estatu mailan bolo-bolo dabilen eztabaidari ekiteko, eta da ondarearen gaineko zergan eragitea, badago zertan eragin fiskalitate berdean urratsak egiteko, eta bar, beraz, fiskalitatearena izango da eztabaida horietako bat. Eta geure lehentasunen artean nola ez kokatuko duguna. Eta bestetik, zerbitzu publikoen kalitatean hobetzea. Problema larri bat daukagu. Osasungintzan, itxaron zerrendetan,
lehen arretan, eta horretan, bueno, lehenik eta behin jakin behar dugu, ia gobernuak aurrekontuetan zer daukan pensatua, baina horrekin batera geure lehentasunetan sartuko ditugu alakoak, zerbitzu sozialen finantziazioan, zaintza paktuez hitz egiten dugunean, zaintza paktuek behar dituzte, lerro presupuestarioak behar dituzte, inbertsioa kontziliazioan eragiteko, etxez etxeko zerbitzuan hobekuntzak emateko, eta bar. Eskubide sozialetan horrekin batera urratsak egiteko neurri batzuk proposatuko ditugu, ikusi behar da, esate baterako bermaturiko errentan ze margen daukagun estaldura handitu ahal izateko, pobrezia energetikoari aurre egiteko, larrialdi sozialeko laguntzak zabaltzeko, eta bar. Horrekin batera eta eskubide sozialei lotuta, hizkuntza eskubideen inguruan ere hitz egin beharko dugu. Gutxien gutxienean jarraitu beharko dugu estrategikoak diren eremuetan eragiten. Horietan finantziazioa handitzen eta beste jauzi bat ere eman beharko da helduen euskalduntzean doakotasunerako bidean benetan efektiboa izango den finantziazioa lortu ahal izateko. Eta horrekin lotuta eta kontuan hartuta aldaketa klimatikoari eta transizio energetikoari lotutako legea onartua dagoela, horrek eskatzen dituen konpromisoak ere betetzeko epe zehatz batzuk daude, eta horre Nafarroako Agentzia Energetikoa sortzeko lehentasuna jarriko dugu mai gainean, proiektu lokalak bultzatzeko, autokonsumoa bultzatzen jarraitzeko, eta bar. Eta azkenik, enpleguari lotutako neurriak ere beharko dira, ikusi behar dugu, ia gobernuak zer daukan aurrikusita aurrekontuen aurre proiekturako, baina dozen kasutan geuk planteatuko dugu enpresa txiki eta ertainetarako autonomoentzako bereziki momentu honetan elektrizitate, gaz fakturen gorakada suposatzen ari den larrialdi egoera kasu askotan arintzeko neurriak planteatzea. Eta horrekin batera, eta ez behar lan ez beharrak, lan istripuak nola ditugun ikusita, lan arriskuen prebentzioan ere eragiteko neurriak planteatuko ditugu. Amaitzeko, iaz egin genuen bezala, geuk negoziazio honetan lehentasun bat izango dugu, guk ez dugu mugatu nahi emendakinetan plantea daitezkeen neurrietara, geuk aurre proiektuan bertan parlamentura proiektua sartu aurretik eragin nahi dugu. Horrek esan nahi du datozen egun eta asteak eta negoziazioak aurrera egiten baldin badu eta alde guztietatik borondaterik baldin badago negoziazioetan aurrera egiteko, horrek esan nahi du datozen egun eta asteak intensoak izango direla, eta horretan iaz bezala guk behintzat exigenteak izango gara. Aldugun neurrian eta izan daitekeen margena izan da, baina aurre proiektuan bertan eragitea guretzat importantea litzateke, eta horrek jakina izango luke eraginek bazken akordio bat lortzeko bidean, horrek erreztuko luke. Beraz, ez daukagu denbora askorik horretarako, bihar bilera horretara esan bezala disposizio eraikitzailez eta disposizio honez joango gara, eta ikusiko dugu ja gobernua ere rezeptibidade horrekin dagoen, baina eskatuko diogu bat, gobernuak ongi neurtu behar dituela lehentasunak, eta lehentasun horiek oso lotuta egon behar dutela momentu honetan bizitzen ari garen eta datozen hilabeteotan behintzat biziko dugun egoera sozial eta ekonomikoari, eta bi, aurrekontu horiek eta gobernuak berak egoerak eskatzen duen mailan egon beharko dutela, eta gu behintzat ikuspegi horretatik abiatuta disposizio osoa izango dugu hitz egiteko, negoziatzeko eta ahal baldin bada akordio bat lortzeko. Mi esker. Bueno, buenos días a todas y todos. Efectivamente, como decía Bacarcho Ruiz, pues ya nos encontramos en el último curso político de esta legislatura. Nos encontramos delante, frente a los cuartos y últimos presupuestos para debatir, para negociar, y efectivamente se nos ha convocado por parte del Gobierno de Navarra a una reunión mañana mismo para abordar este tema.
Desde Euskal Herria Bildu ya hemos demostrado con creces la capacidad que tenemos de llegar a acuerdos, de alcanzar acuerdos. De hecho, lo hemos venido haciendo estos tres últimos años con los presupuestos y siempre desde una actitud propositiva y constructiva. Hemos facilitado que el Gobierno de Navarra pudiera sacar adelante unos presupuestos a lo largo de todo lo que vamos de legislatura, y sí, con sus carencias, efectivamente, pero el balance global que hacemos es que los acuerdos han sido buenos y, desde luego, con las aportaciones de Euskal Herria Bildu han mejorado considerablemente los presupuestos. También podemos decir que también han tenido un valor político porque han servido para consolidar mayorías alternativas a la derecha. Por mucho que Navarra Suma se haya empeñado a lo largo de toda esta legislatura y lo siga haciendo en condicionar esas mayorías que en clave progresista puedan darse en el Parlamento de Navarra para hacer políticas en favor de las personas, pues pensamos que el balance por parte de nuestras aportaciones, como digo, ha sido bastante positivo. Este año también queremos mostrar nuestra disposición a negociar los próximos presupuestos y tendemos la mano para que así sea. Pensamos que evidentemente es mucho mejor contar con unos nuevos presupuestos que con unos prorrogados, pero eso sí, tienen que servir para avanzar, para estar a la altura de estas circunstancias que nos está tocando vivir. Y en esto sí que vamos a ser ambiciosas y exigentes con el Gobierno de Navarra. Efectivamente, la pandemia de la COVID-19 ya marcó definitivamente el contexto presupuestario de los dos años anteriores. Ahora estamos padeciendo las consecuencias de la guerra en Ucrania y esto está condicionando definitivamente la actual situación política y económica. También la crisis ecológica, la crisis energética, la crisis de los suministros. Unido a todo esto, hay una necesidad imperiosa de reforzar los servicios públicos cuyas carencias ya quedaron más que evidentes a lo largo de la pandemia. Efectivamente, los próximos presupuestos deberán contar con medidas paliativas, medidas de choque que respondan a esta situación tan complicada, pero también medidas de carácter estructural que van a ser tan necesarias para hacer frente a todos los retos que tenemos por delante. Como punto de partida, tenemos un acuerdo presupuestario para el año 2022, de cuyo cumplimiento debemos hacer un balance compartido. Y aquí, en este sentido, sí que vamos a trasladar al Gobierno nuestra preocupación y vamos a pedir explicaciones acerca de determinados incumplimientos que se han dado acerca de algunos de los compromisos que el Gobierno adoptó en su día con Euskal Herria Bildu. Por nombrar algunos, en cuanto a competencias, no ha habido voluntad para realizar un informe de las transferencias que están pendientes, una calendarización para su negociación con el Estado. En fiscalidad, no se ha elaborado un análisis de los beneficios fiscales del impuesto de sociedades. En sanidad, hay pendientes contrataciones de profesionales, por ejemplo, en atención primaria, que estaban acordadas con Euskal Herria Bildu, que no se han llevado a cabo, y esto desde luego supone un obstáculo a la hora de confiar en el cumplimiento de futuros acuerdos que podamos adoptar con el Gobierno de Navarra, y esto el Gobierno de Navarra tiene que tenerlo muy claro. En segundo lugar, se nos presenta un techo de gasto que se ha incrementado más de un 9%, un 9,3%, pero en este sentido hay muchas cuestiones que dilucidar. ¿Cuál va a ser el incremento del techo de gasto en cada departamento del Gobierno de Navarra? ¿Cuáles van a ser exactamente las prioridades? ¿Se van a consolidar efectivamente las mejoras que fueron pactadas con Euskal Herria Bildu y que ya fueron introducidas en presupuestos anteriores? ¿Qué parte de ese techo de gasto está ya comprometido por el incremento de precios, por la inflación, por el incremento de tipos de interés? ¿Cuál es la incidencia de los fondos europeos en estos nuevos presupuestos? Todo esto está por
aclarar. En tercer lugar, hay un acuerdo con los grupos que sustentan este Gobierno, Euskal Herria Bildu y el Departamento de Educación, para incrementar la financiación del ciclo 0-3. Este incremento ya estará en el anteproyecto de presupuestos y se va a trasladar en una mejora de las condiciones de trabajo, de las condiciones laborales de las trabajadoras de este sector y en un aumento de las contrataciones. Esta cuestión ya estaba recogida en el acuerdo que adoptamos con el Gobierno en el 2022, pero va a ser ahora cuando se materialice en los presupuestos. Desde Euskal Herria Bildu vamos a trasladar una serie de prioridades al Gobierno de Navarra y estas prioridades, como ya lo han estado también otras veces, van a estar directamente ligadas a garantizar el bienestar de la ciudadanía navarra frente a la crisis que ya estamos atravesando. Y como ya decíamos, necesarias medidas paliativas o medidas de choque, pero también necesarias medidas estructurales que son las que vamos a pedir. Y estas prioridades podemos estructurarlas en diferentes ejes. En cuanto a fiscalidad, seguiremos insistiendo en un reparto más justo y equitativo de la riqueza. Por ejemplo, tenemos pendiente por concretar la propuesta que ya hemos acordado de una reducción del 3% para las rentas medias y bajas, de las rentas hasta 32.000 euros. Seguiremos insistiendo en la equiparación en el tratamiento de las rentas del trabajo y las rentas del capital, también en la fiscalidad verde y, por supuesto, en que quien más tiene, más debe pagar. Y en este caso, las empresas con grandes beneficios tendrán que asumir mayor responsabilidad. Un eje principal también de todas nuestras propuestas será, cómo no, mejorar los servicios públicos y comunitarios. Haremos propuestas en infraestructuras educativas y sanitarias. También en sanidad, en la atención primaria, para abordar con seriedad y definitivamente el grave problema que tenemos con las listas de espera, para fidelizar los profesionales. Trabajaremos por un pacto de cuidados mejorando tanto la financiación de los servicios sociales como de los servicios para la conciliación. Reivindicaremos una vez más la constitución de la empresa de transporte, de la empresa pública de transporte sanitario y, por supuesto, seguiremos haciendo propuestas para mejorar, para seguir mejorando en el ciclo 0-3. Una de nuestras líneas fundamentales será, por supuesto, seguir avanzando en derechos sociales, a ver qué margen hay con la renta garantizada y, como decía, pues establecimiento de ayudas frente tanto a la pobreza energética, que ya estamos viendo cómo se han visto incrementados los precios de la energía, y también a la emergencia social que de ella se puede derivar. Seguiremos insistiendo en avanzar en derechos lingüísticos, hacer hincapié en los ámbitos estratégicos y dar un nuevo salto, otro nuevo salto, hacia la gratuidad en el aprendizaje del euskera para las personas adultas. Hablaremos también y pondremos encima de la mesa medidas contra el cambio climático y para la transición energética. Está el tema de la Agencia de la Transición Energética a Navarra, a ver qué contenido se le da, a ver qué funciones se le atribuyen. Apoyo a los proyectos locales de energías limpias, de energías verdes. Solucionar el problema que tienen las personas con calderas comunitarias frente a la imposibilidad de acceder a la tarifa de último recurso, que esto va a ser un problema grave para muchas personas. En materia de empleo, hablaremos también de líneas de ayuda para pymes y autónomos que están totalmente asfixiadas por los costes de la energía. Y también propondremos impulsar medidas contra la elevadísima siniestralidad laboral. Para alcanzar un acuerdo con el Gobierno queremos incidir no solo en la fase de enmiendas, queremos incidir ya desde el anteproyecto de los presupuestos. Que esto fuera así, desde luego, pues efectivamente allanaría el camino hacia un pacto presupuestario. El tiempo apremia. Estas próximas semanas, como decía Bakartxo, van a ser intensas. Estas próximas semanas tenemos mucho que debatir, mucho que hablar, mucho que dialogar para intentar llegar a un acuerdo presupuestario, sobre todo encaminado a dar respuesta a las necesidades de las personas.
Euskal Herria Bildu tiende la mano para hacerlo, ese es nuestro compromiso y, por supuesto, esperamos receptividad por parte del Gobierno, que efectivamente debe de estar a la altura de estas actuales circunstancias y tener muy claro y definir muy claro cuáles son sus prioridades. Así que seguiremos hablando, debatiendo y negociando, y eso es todo. Muchas gracias.